Spot. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Olvidé algo! ¡Olvidé algo! ¡Ahora ya estoy listo! ¡Ahora ya estoy listo! ¡Qué ganas de ir al mundo del guante! ¡Iré a visitar a Patricio antes de que se olvide de qué día es! ¡Estás interrumpiendo mi sueño, reparador! ¡Vuelve cuando suene la alarma! Yo que tú no iría en esa dirección, Bob Esponja. Hay un atasco impresionante que impide el paso. ¿Eh? ¿Entonces cómo hace la gente para llegar al crustáceo crujiente? Allí no hay nadie. Puedes comprobarlo. Estoy aquí con los dueños de dos restaurantes rivales, el Cubo de Cebo y el Crustáceo Crujiente. El momento perfecto para rodar un documental sobre el mejor restaurante de fondo de bikini. ¡Buena idea! Una peli sobre las delicias del Cubo de Cebo recaudaría millones. Me refería al Crustáceo Crujiente. Nadie va al Cubo de Cebo, a menos que sea para preguntar cómo alejarse de allí. En fin, la policía está investigando el origen de los clavos que provocaron esta caótica colisión. Quizá el señor Cangrejo pueda identificar al culpable. El otro día recibió un cargamento de clavos. Seguro que sabe algo. Aunque tendría que ser otro día, Arenita. Patricio y yo teníamos planeado pasar un día increíble en el mundo del guante. ¿Te apuntas? Gracias, pero esta ardilla no se deja echar el guante. Prefiero motivarme con ejercicios de tonificación y patitos de goma. Aunque, si tienes tiempo libre, me vendría de verlas que me ayudases a retirar algunos trastos del jardín. Por ti lo que sea, Arenita. Venga, manos a la obra. ¡Yo he encogido! ¡Vuestro Sticky se ha hecho más grande! ¡Bien hecho, Bob Esponja! ¡El jardín está tan bonito como el atún! ¡Gracias por todo y viértete con Patricio! ¡El mejor sitio del mundo mundial! ¡El hogar de mis buenas, amigo mío! ¿Listo para recoger el guante e irte de aventuras? ¡Qué duro estoy! ¡No he podido dormir imaginándome que tenía manos! ¡Uno! ¡Mira, Patricio! ¡Niños guays! ¡Hala! ¡Ojalá pudiera hacer cosas molonas! Este vagón ha aparecido de forma siniestra de la nada. ¿Qué más da? No es lo bastante molón. ¿Me das esto? Ese antiguo trozo de... ¿magia y misterio? Permitidme que me presente. Me llamo Madame Cassandra, proveedora de tesoros desaparecidos de los Siete Mares, para quienes no son ricos. Jabón de pompas mágicas.
dan vida a tus sueños. Se dice que con esta cosa de hacer pompas te puedes convertir en quien quieras ser y recibir lo que quieras tener. Basta con lanzar una bomba a los cielos. Aunque a mí nunca me ha funcionado. ¿Tres horas después? ¡Yo quiero! ¡No! ¡Yo quiero! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Clavos, clavos, clavos! Vale, mi primer deseo es en honor a mi mejor amigo, a quien le encantan los globos. Deseo que Patricio viva la aventura más globosa de toda su vida. ¡Clavos! ¿Y es mucho pedir que haya paz aunque solo sea un día? ¿Cómo queréis que pinte mi nueva obra de arte si vosotros no paráis de incordiarme con vuestras tonterías? Deseo que todo el mundo aprecie el arte de Calamardo. ¿Qué estáis haciendo? Ahora lo sabrás. Deseo que todo el mundo vea lo increíble que es Arenita. Gracias, Bob Esponja. Bonita pompa. ¿Tres horas después? Bob Esponja, ¿qué significa esto? Solo aquellos puros de corazón pueden dominar el poder de las lágrimas de sirena. Significa que estaba destinado a encontrar este bombero. Ah, espera. También pone propiedad del rey Neptuno. Abstenerse, mortales. Utilizar con moderación y precaución. ¿Quién se iba a imaginar que la poción de una misteriosa vidente en un vagón de mala muerte resultaría tan peligrosa? Sí, era totalmente impredecible. ¡Un momento! ¡Patricio, eres un globo! Ojalá, si lo fuera, podría hacer cosas moronas como esta. ¡Y como esta! ¡O esta otra! ¿Ves, Bob Esponja? Pues es verdad. ¡Tenemos que comprobar que nuestros amigos están bien! ¡Con un poquito bastará! Menos mal que Calamardo es un tipo calmado, porque menudo rebote se podría llevar. ¡Eres mi mejor amigo de veras! ¡Mi preciosa roca gigante! ¡Lo único que queda son mis... ¡Ay, no! ¡Mis notas adhesivas gigantes también han desaparecido! ¿Cómo me voy a acordar ahora de comprar más? No te preocupes, Patricio. Seguro que están por aquí, en alguna parte. O por allí, o más allá. ¡Esto está hecho allí con...! ¡Un momento! Quizá todo esto lo ha provocado Arenita con alguno de sus experimentos. ¡Seguro que es culpa suya! No creo. Los experimentos de Arenita siempre dejan un olor a bellota. Y aquí solo huele a... aliento de esponja y pompas de jabón. ¡Ay, sí! Eso es lo mejor. Thank you.
van a comer ahora los valientes de fondo de bikini? Y sin el señor cangrejo, ¿quién les ayudará a vaciar sus carteras? ¡He de arreglar esto! ¡Aparta tus rápidas manos! ¡Soy demasiado listo para acabar así! ¡Desaparecido! ¡Al menos podríais haberme hecho cómplice de todo esto! Correcto. ¡Oh, no! Lo siento, Plankton. Lo arreglaremos todo. Más os vale solucionarlo antes de que otro que no sea yo consiga sacar tajada de todo esto. Correcto. ¿Por qué repites lo mismo? ¿Se te ha rayado el disco? Incorrecto. ¡Yuhu! Aquí, mis pequeños zoquetes. Lo siento, Esponjita. Estoy un poco ocupada. ¡Oh, Madame Cassandra! Estábamos pasándolo tan bien que hemos usado más bombas mágicas de la cuenta y hemos destruido fondo de bikini. Nuestros amigos han desaparecido y hay medusas por todas partes. ¡Y echo de menos a Gabito! ¡Qué agradable sorpresa! No son medusas corrientes, sino medusas cósmicas. El pegador... ¡Justo lo que iba a decir yo! Tienes que traerme tantas medusas como te sea posible para que pueda estudiarlas y... revertir el entuerto que has provocado. Es lo mínimo que puedo hacer. Yo soy la responsable de haberte dado tanto poder. ¡Me parece bien! Sin objeciones. ¡Excelente! Pues ya puedes cruzar los portales que hay dispersos por la ciudad. Yo usaré las medusas para confeccionarte trajes cósmicos especiales para cada portal. ¡Estoy preparado! ¡Venga, salvemos fondo de bikini de las consecuencias involuntarias, pero fatídicas de nuestras acciones! Encuentra el portal que coincida con tu traje. Una vez que hayas encontrado a tus amigos, podrás usar el pompeo mágico para traerlos a casa. ¡Ay, chicos! ¡Pronto! ¡Si parezco un pastor ganadero! ¡Existirá un nombre especial para él! ¡Puede que algún amigo esté al otro lado del portal! ¡Vamos, Patricio! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Es nuestro! ¡El señor cangrejo! ¡Es así de alto, rojo, le gusta el dinero! ¡Con qué asunto de cangrejos, eh!
te conviene hacerle una visita a la serie de Manta Fe. ¡Ha sido una pasada! ¡Sí! ¡Pongámonos en la cola para montarnos de nuevo! ¡No sé qué pretende hacer Cassandra con tanta Patricio, Cassandra sabe bien lo que hace. Si son medusas lo que necesita para ayudar a nuestros amigos, nosotros vamos y las conseguimos. ¡Me ha perdido los pantalones! ¡Siento con nada personal! ¿Qué es Bob Esponja? ¿Qué veis? ¿Agua? ¿Gaseosa? ¿Agua con gaseosa? ¿Qué estás viendo? ¡Percebes! ¡Es diminuto! ¡Ahí no vamos a caber! ¿Por qué tenemos que ser tan grandes? No es tan diminuto, Patricio. ¿Ah, no? Tan solo está lejos, muy lejos. ¡Salvados! ¡Es la señora Puff! Si alguien sabe dónde está el señor cangrejo, es ella. ¡Tenemos que alcanzarla! Aunque nuestro mundo nos conocía, seguro que aquí no sabe quiénes somos. Primero tenemos que conocerla, igual que la conocimos la primera vez que nos conoció en nuestro mundo. ¿Entiendes? No. ¡Tú sí que me cuidas! ¡Estaba demasiado alto! Con un poquito bastará. La maleta en mitad del desierto. Creo que se ha caído del carro de la señora Salsa ranchera. ¡Hola, forasteros! ¿Habéis venido a pie? ¡Menuda temeridad! ¡Podríais quedaros secos en un periquete! ¡Me inflo solo de pensarlo! ¡Yo me inflo cuando como comida de caracol! ¡Hola! ¡Me llamo Bob Esponja y este globo de aquí es Patricio! ¡Ah! ¡Como Jeremy! ¡O Petunia! ¡O Capitán Garras! ¡O Ronaldo! ¿Así que un cangrejo sin nombre? ¿Y podría llevarnos hasta allí? Esto es una escuela de equitación, no un servicio de taxis. Aunque si supierais mi examen, podríais llegar allí con vuestro propio carné. ¡Mi propio!
propio carné. Cuando estés listo, nos vemos en el caballito de mar. A ver si puedes aguantar en él hasta Manta Fe. Señora Puff, quiero decir, señorita profesora, tengo que... ¿Sería posible saltarnos el... ¡Tonterías! ¿Un pequeño rodeo en un preparados? ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¡No! ¡Has conseguido 35,7 puntos! ¡Sigue así! ¡Ten cuidado! ¿Maldiando? ¡Manta! ¡Da un salto grande! ¡Muy bien! ¡Sigue pasando! ¡Oh, queridos! ¡Habéis obtenido 6 puntos! ¡De 7! ¿Solo a un punto del aprobado? ¡Bien! ¿Podemos repetir el examen? ¡Ha sido muy divertido! ¡No! ¡No hace falta! ¡No sabía! ¡Gracias, compañero! ¡Un carnet! Poera. Con este carné solo puedo montar caballitos de mar y animales parecidos a ellos. A excepción de... Pues aquí no pone nada de lanchas. Bueno, cuando inventen las lanchas tendré que hacer el examen de nuevo. Dulce y pegajoso. ¡Marchando! Si quieres hablar con ella, pues... ¡Mira! ¡Esa arenita! Es decir, la sheriff. ¡Mira lo que tenemos por aquí! ¡Eres amarillo como la mostaza, pero picas tanto! ¡Yo no pico! ¡Es muy poco higiénico! ¡Estoy buscando a mi amigo, el señor cangrejo! ¿Lo ha visto? ¡Tiene unos ojazos preciosos y las patitas cortas! ¡Ay, duelo! ¡Y no estoy de servicio, cielo! ¡Pero sabes qué es! ¡Si me ganas, puede que te ayude! ¿Trato hecho? ¡Será mejor que te busques una bajita, amigo de las buenas! ¡Hoy celebramos un pequeño torneo de refresco de cactus! No hay criatura marina que beba más refresco que yo. Caerás rendido antes que un bebé a la hora de la siesta. ¡Me gusta lo de antes! ¡Están a sus órdenes!
¡No me gustan los cactus! ¡Ni siquiera son bonitos! ¡Son verdes, jugosos y espinosos! ¡No te preocupes, Patricio! ¡Nos iremos de aquí en cuanto encontremos más zumo! Parece que nos está retando a un duelo. ¿Ayudar? ¡Buenas, señor! ¡Soy Bob Esponja! ¿Nos conocemos de algo? ¡Hola, vaquero! Lo siento, pero no me suenas de nada. No he podido evitar oíros decir que queréis entrar. Os recomiendo contratar a un cónsul. La gente paga cantidades astronómicas para conseguirlos. Por eso de la ¡Un setene! Pero... ¡Ahora nos entendemos! Solo tenéis que llegar hasta las colinas Cactelas. Y ni se os ocurra atinar a vuestro pobre ¡Vamos, Patricio! ¡A buscar pepinos pinchudos! ¡Tú sí que me cuidas! ¡Con un poquito bastará! ¡Mira! ¡Una bicolina! ¡Parece! ¡Quizá! ¡Ay, vaya! ¡Qué lejos está ese cactus! ¡Marchando! ¡Curioso! ¡Hay jugosos beneficios! Quiero decir... ¡Aquí es Patricio! ¡El jugoso oro del cactus nos espera! ¡Sí! ¡Oh,